Saludos amigos televidentes, nos encontramos en el Florón Loma Alta, como le pueden decir aquí en el Florón, con una persona que supuestamente estaba trabajando en su domicilio y con una máquina pulidora, podemos decirle, se autocortó lo que es uno de los brazos. Vamos a ver si hablamos con una de las personas que conocía o estuvo aquí pendiente de la persona. Amigo, ¿su nombre? José Fernández. Mi amigo. Cuéntenos, ¿qué es lo que acaba de suceder aquí en el Florón? No, el señor tenía rato ahí desangrándose con la mano. Nosotros estábamos ahí arriba y ahí una chica vino a avisarle al joven allá que había alguien ahí haciéndole problemas, pero no pensábamos eso, yo pensaba eso. Y ahí lo hemos bajado con el joven y a lo que bajamos, el señor se cayó y era que se había cortado con una pulidora, lo que es esta parte, todo hasta aquí. 15 minutos más o menos. Simón Zambrano. ¿Cuántos años? ¿No sabe cuántos años tiene? No, 65 años. A 70 años más o menos. ¿Dicen que él siempre ha estado trabajando de esta forma o solamente hoy día? No, él trabaja vendiendo guineos. Hay que cuidarse, hay que cuidarse. Subo rapidito a la ambulancia y ya lo tienen trasladado, ya se lo van a llevar. Es un paciente adulto mayor, 67 años de edad, que al momento presenta una herida abulsiva producto de un incidente con una pulidora, con un disco de madera, un disco dentado, ¿no? El corte ha sido en el antebrazo izquierdo, aproximadamente estamos hablando de unos 25 centímetros que presenta el corte. Ahorita lo estamos estabilizando en la unidad, aparentemente signos vitales estables, ¿no? Y lo vamos a trasladar a una casa de salud para hacer el procedimiento correspondiente al señor. Por lo general, la mayoría de maestros artesanales pues trabajamos de una forma sin equipos de bioseguridad, ¿no?, correspondientes a la labor. Entonces, tratar de disminuir este tipo de incidentes pues es usar las debidas protecciones al momento de hacer sus labores. Siempre estamos prestos para la ciudadanía porque netamente estamos para ellos, para ayudarles, estamos para cualquier tipo de incidentes. ¿Sí? Estamos anclados al ECU 911 y ellos fueron los que nos despacharon en este evento. Es lo que podemos darles a conocer, compañeros en estudios, desde acá del sector El Florón número 1, Loma Alta. Informa para Últimas Noticias, Jonathan Villalba Cusme.